Dale. They say I'm different, they don't understand. But there's a bigger problem, that's much more in demand. You got world hunger, not enough to eat. So there's really no time to be tripping on me. You've got school teachers who don't want to teach. You've got grown people who can't write or read. You've got strange diseases, but there's no cure. You've got many doctors that aren't so sure. So tell me why you want to trip on me. Why you wanna trip on me? Stop trip. We've got more problems than we'll ever need. You've got gang violence and bloodshed on the street. You've got homeless people with no food to eat, with no clothes on their back and no shoes for their feet. We've got drug addiction in the minds of the weak. We've got so much corruption, police brutality. We've got street walkers walking into darkness. Tell me, what are we doing to stop this? Why you wanna trip on me? Why you wanna trip on me? Bueno, vamos con boletines y volvemos enseguida, en 5 minutos. Why you wanna trip on me? You stop tripping, dad stop tripping, everybody just stop tripping. If you call out loud, we'll get inside. Through the heart of your surrender to your rabbis, and you can say the words like you understand. But the power's in believing, so give yourself a chance. 'Cause you can climb the highest mountain. Deep sea, all you need is the will to hold it and a little self-esteem. So keep the faith. Kiko, ¿cómo me duele tener que hablar encima de esta canción? No, sí, que te has puesto un poquito romántico, sí, ¿eh? No, vamos. Estoy pecando. Oye, Kiko, ¿cómo se parece el que hace los boletines? Sí, ¿eh? Y el que hace las, y el que hace los jingles de los especiales de Michael Jackson, sí, también, sí, ¿eh? Vamos. Ay, qué graciosos somos, ¿eh? Sí. Bueno, Kiko, cositas. Te comento que el otro día voy pasando por la calle Aragón, y aquí en Palma, es una calle de Palma para la gente que no es de aquí, y en la tienda de discos, y aquí estoy haciendo un poco de publi, pero merece la pena, de mi amigo Juan Campos, que es un disc jockey, tiene un escaparate dedicado a Michael, con un montón de cositas a Michael y con homenajes a Michael, un disco de platino de Michael que él tiene, vamos, una locura, una maravilla. No es que no quiero decir la palabra maravilla mil veces más, pero vamos, es precioso. Por lo cual, la gente que esté por ahí, que vaya a verlo y que salude a Juan Campos, que le diga que es fan de Michael, que le gusta Michael, y le va a hacer un caso increíble. O sea que ahí déjalo caso. Este himno que estamos escuchando, porque ya ni lo llamo canción, es un tema escrito por Michael Seth Garrett y Glenn Ballard, que son los que hicieron Man in the Mirror, otro temazo. Según Michael, bueno, y esto tengo que aquí fardar de fuentes fidedignas, según de fuentes fidedignas, me contaron una vez que esta es la canción que más le ha costado a Michael cantar, que es la que, según Michael, contó a gente muy cercana, que es la que más ha sufrido y que la más ha costado y que más esfuerzo ha puesto. De hecho, Bruce Springsteen, su ingeniero musical, una vez comenta que bueno, que estaba pasando por los pasillos del estudio
Y se encuentra Michael en una esquina llorando y le dice, Michael, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy intentando cantar Keep the Faith y no sale como quiero, estoy un tono abajo, luego me voy un tono arriba, es horroroso. Y le dijo Bruce Dickinson, pues venga, vamos a meternos en el estudio y no salimos de aquí hasta que quede niquelada, perfecta. Y así fue, se metió en el estudio, estuvieron un par de horas y quedó como esta locura. Puedo decir, me cuentan que Michael después de cantar este tema tuvo que descansar 2 semanas. Y bueno, así a primera vista dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto rollo con este tema? Este tema acaba con una especie de coro gospel y Michael cantando, gritando a viva voz al final, que la verdad es que pone la piel de gallina. Así que si no lo has escuchado y no tienes el disco, coges, te vistes, porque sábado por la mañana estarás de resaca, te pones los pantalones, los zapatos, algo mono, te vas a una tienda, te compras el disco y lo escuchas, porque merece la pena, ¿eh? Bueno, Kiko, ¿qué te está pareciendo el programa? Hablas menos que Manu, ¿eh? Hablas menos que Manu. Es que como tú me lo dices todo, yo es que estoy escuchando, yo como si fuera el señor profesor cuando está dando la lección magistral. Es que yo estoy ahí escuchándolo y... Me estás poniendo roja. Te comento. Bueno, te voy a decir una cosa, como que Manu, que se prepare, ¿eh? Que si le tienes que hacer el examen, prepare, que hasta lo más mínimo te lo sabes. Voy a hacer preguntas perras. Caer. ¿Quién compuso y por qué? O sea, cosas de esas. ¿Y por qué? Sí, sí, sí. El tema que te voy a traer ahora... bueno, sube esto un poco, suelo. A ver. Bueno, así canto yo los viernes. Bueno, sí, porque yo solo me ducho los viernes. El siguiente tema que te traigo se llama Giving to Me. Es un tema escrito por Michael y Bill Bottrell. La guitarra la toca Slash de Guns N' Roses. Y bueno, ya te contaré un poquito más de este tema más tarde. Michael, bueno, te traigo la demo. No te voy a traer yo aquí la canción del disco. Os traigo la demo para que la escuchemos. Michael le dio una libertad absoluta a Slash y le dijo, haz lo que quieras. Vámonos.